libro trata de un pobo de Escocia chamado Flecross, que en él vive un neno que sempre faltaba a escola e tivo que traballar de carteiro nas vacacións de verán e ocorreronlle cousas moi interesantes. Por la noche en la playa solo estaban los mosquitos, y ni siquiera ellos parecían muy interesados en mí. Anduve con desgana por la arena todavía blanda y húmeda, dejando a mi espalda una larga estela de huellas poco profundas. Aunque miraba a mi alrededor, en realidad no había casi nada. La luz era apenas suficiente para iluminar el agua espumosa y los puñados de algas, las ramitas, las conchas y los restos transportados por el mar. Fue entonces cuando comprendí que, efectivamente, no existían las coincidencias. Escapé a todo correr, lo más deprisa que pude. Cerré la puerta de la granja con todos los cerrojos y la de mi habitación también.